阿根廷国家审计长戴斯博尔5月7号晚间观看了神韵艺术团在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的第二场演出。他说神韵向观众传递了和平笃信的永恒讯息。Y el esfuerzo de estos artistas nos deja un mensaje de mucha paz, de mucha gratitud, así que los aliento y ojalá los podamos ver seguido, que no solamente nosotros, sino que muchos otros los vean. Es un mensaje muy bueno y es una expresión maravillosa de ese pueblo maravilloso que es China.作为阿根廷的国家审计长戴斯博尔希望每一个国家的领导人都能够去了解神韵传递的信息。Sin duda también es un mensaje para quienes tienen responsabilidades de gobierno que sepan que el mundo nos mira y mira el mejor costado de ese país y en ese mejor costado de ese país está su cultura, su música y estas expresiones de arte。从演出中，戴斯博尔还体会到将忍耐的美德带回到所在的社区是所有人的责任。Y yo creo que siempre el mensaje del arte。Y de la cultura siempre es un mensaje de reivindicación, pero en paz. Es un mensaje a la tolerancia, es un mensaje a la comunicación, a la aceptación de las diversidades, de las diferencias, de que justamente la riqueza consiste en eso, en nutrirse de lo que puede aportar cada uno al interior de una comunidad y sobre todo cuando ese mensaje es pacífico y es a través del arte.神韵演出的大幕拉上了，而戴斯博尔的眼前仿佛还再现着每一个节目。他希望更多的人都能够欣赏到这样精彩的演出。新唐人记者站阿根廷布宜诺斯艾利斯采访报道。